Bueno, hemos presentado un proyecto a Talleres de Córdoba. Hemos ido hasta el predio de Talleres, en donde ahí nos reunimos con Manuel Ruiz, que es el coordinador general de todas las escuelitas de Talleres de Córdoba. Y bueno, le comentamos un poquito sobre el proyecto, la idea de cómo estaba conformado el complejo La Gambeta, que tenía la zona. Así que bueno, a Talleres le interesó esta propuesta. Así que bueno, presentamos el proyecto y bueno, tuvimos la suerte de que ellos nos aprobaron. Así que bueno, fuimos habilitados por Talleres en formar una escuelita acá en el Mafuerte. Bien. Niños y niñas, por lo que veo, o sea, jugadores y jugadores de fútbol, ¿desde qué edad y hasta qué edad participan de la escuelita? Exactamente, la escuelita es mixta, tanto femenino como masculino, y contamos desde categoría 2020 a 2010. En ese periodo de años pueden ser parte de la escuelita. ¿Qué les aporta Talleres, más allá del nombre, a ustedes? ¿Y qué beneficios tiene tener una escuelita de fútbol, llevar el nombre de Talleres? Bueno, los chicos cuentan con un beneficio en donde ellos pueden viajar a Córdoba y podemos estar en el predio de Talleres de Córdoba, en donde ellos pueden visitar los jugadores profesionales del club. Podemos hacer encuentros ahí dentro del predio de Talleres de Córdoba. Podemos hacer encuentros en la boutique. Y bueno, también podemos ir a ver partidos al Kempes, en donde todos los chicos pueden ir a ver a Talleres de Córdoba. ¿Ingresan gratis? Ingresan gratis, sí, está todo incluido. Solamente nosotros tenemos que organizar el viaje. Matías, ¿con qué cantidad de jugadores tienen actualmente? ¿Y se pueden seguir sumando chicos, imagino? Hoy en día contamos con una cantidad de chicos de 60, obviamente tanto femenino como masculino. Y obviamente se pueden sumar, están todos invitados. Así que bueno, lo esperamos. Las prácticas son días lunes y miércoles y viernes en el complejo La Gambeta. Cada categoría tiene su horario. Lo más grande entrenan de 3 a 4 y media y los más chicos entrenan de 5 a 6. Bien. Vemos que está conformado, o mejor dicho, contanos cómo está conformado el equipo técnico. Hay profesores, hay entrenadores de arquero. Exactamente. La escuelita de Talleres está conformada por un profe de arquero, que es Cristian Cabrera. Un profe de educación física, que es Nicolás Martínez, y cuenta con dos profes en la parte técnica y táctica, que son Mauricio Carranza y Matías Gallina. ¿Ustedes van a participar de algunos torneos como escuelita? La idea es conformar un encuentro, ya sea acá, lo podemos organizar acá local en Almafuerte, o podemos ir a Córdoba, en donde lo podemos reunir con otras escuelas de Talleres y bueno, pasar una jornada de fútbol y bueno, compartir amistad entre ellos, que la idea es que ellos sean felices. Seguro. Y por último, imagino ustedes observando permanentemente a los chicos y tienen esa puerta abierta de que si alguno se perfila con mayor habilidad o con ya posibilidades de entrar en otro nivel, lo pueden llevar hasta Córdoba ustedes. Exactamente, el beneficio que tiene de ser parte de esta escuela es que tiene un contacto directo con Talleres. Y bueno, nosotros los chicos que vemos que tienen condiciones superiores, obviamente Talleres te obliga a llevarlo a Talleres. Y bueno, hay veedores, hay profes con mucha experiencia, en donde bueno, ellos deciden después si el chico queda, sigue. Bueno, así que eso es la posibilidad de que tiene de formar parte de esta escuela. Felicitaciones, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por venir y bueno, lo esperamos a todos a sumarse. El contacto del complejo La Gambeta es 3571-598465.